Eva, lo has conseguido hacer, sí, ¿no? Que no n'hi ha dret, que n'hi ha gent que fa coses pitjors que aquesta i no fan la publicitat que li estan fent i els anys que li volen posar. Això considero jo que és un abús que estan fent per ser una persona molt coneguda. Yo creo que un poco más podría haber sido, sí. Pero obviamente es ejemplar porque no en todos los países, bueno, y menos en Argentina, hacen este tipo de sentencias a personas tan públicas, a figuras tan públicas, que piensan que pueden hacer lo que sea con plata. Así que me parece muy bien, pero sí, unos años más no le habrían venido mal, me parece. Es que no hay manera, hombre. Si has hecho lo que has hecho, ¿ahora qué? Además, que ha dado 5 versiones. Si ha dado 5 versiones, ya no puedes dar más. Ahora viene aquí, le dan una sentencia y lo tiene que... ¿Qué? Él quería pagar una cantidad de dinero, no entrar a juicio, libre y a Brasil. Pas effectivement, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on a le droit de tout faire dans la vie. Et je pense que effectivement, même si on a de l'argent, on peut pas se permettre de violer quelqu'un. Au contraire, je pense que ça pourrait même permettre d'en avoir plus, parce que ça veut dire qu'on peut avoir plus d'études, plus de choses du coup qui sont connues. Et c'est impossible. Enfin, moi, je vois pas du tout comment on peut réduire une peine de prison avec de l'argent. Thank you.